Riley transmisión al personal. Nicole Brennan, oficial médico superior. La pimienta de ella está atestada. Necesitamos ayuda. Miremos. Necesita autorización de seguridad. Thank you.
Terrence Kyle. Estabas en quirófano. Le he dejado esto a Warwick. Será discreto. Tengo el último informe de Aegis 7. La situación está peor de lo que el capitán Mathias dice. El 40% de la población de la colonia tiene síntomas. Depresión, alucinaciones, más violencia. La gente está muriendo. Me abandonasteis. Me desperté en la oscuridad con sus arañazos en la pared. Arañaban como las ratas. Me agarrasteis con ellos. ¡Cabrón! Los haré pedazos. Los haré pedazos. Los haré pedazos.
Isaac, ¿cómo vas? ¿Tienes el DRI del capitán? ¡Joder! Transmitiendo códigos. Lo he visto, Hammond. Uno que volaba ha convertido el cuerpo del capitán en una de esas cosas. Creo que eso le pasó a Chen. Dios. Quizá haya algo en el ordenador del centro de mando. ¿Dónde está Daniel? Autorización confirmada. Según el ordenador, los motores del Ishimura están desconectados. Vamos en órbita descendente hacia Aegis-7. Dios mío, debo llegar a ingeniería. No hay tiempo. La estación de monorraíl está desconectada. A menos que... Regresa a la cubierta de vuelo, te guiaré desde allí. Si el informe de daños es correcto, hay un ataque a ingeniería. Cubierta de vuelo, control monorraíl. Isaac, el informe de daños indica que hay un montacargas averiado tras las puertas del hangar. Las voy a abrir.
entrando en gravedad cero. Usa tus propulsores, pero puedes bajar a ingeniería por el hueco del ascensor. Registro de ingeniería. Informa Jacob Temple, ingeniero jefe en funciones. La hostia, no me creo que mi jefe haya muerto. Esto es un caos desde que el capitán murió. Aquí están todos desquiciados. Creíamos que los disturbios eran lo peor, hasta que esas cosas salieron de los respiraderos. Sus caras... ¡Joder, comía con ellos! Eran amigos de Liz. Exparejas. Y de repente los motores se fastidian. El principal se ahoga y perdemos combustible. Ni puta idea de por qué. Me llevo a Danvers al depósito de combustible a arreglarlo. Si el equipo no está centrado, se vendrá abajo. Cambio y corto. Thank you.
en la sala de control. ¿Novedades con los motores? Pero no tiene sentido. No tienen combustible y la centrifugadora está desconectada. Estamos anclados a 4 trillones de toneladas. Sin los motores. Imposible determinar el nivel de autorización.
disponible agotadas. Motores principales inutilizados. Informe de progreso, Jacob Terrell. Los problemas de los motores no son por una avería. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y destrozado las válvulas. Hemos perdido una hora arreglándolas. Ahora hay que reiniciar la estación de repostaje sur, pero algún gilipollas cortó la electricidad y bloqueó el disyuntor. Sin motores, nos vamos a estrellar en el planeta pronto. ¿Qué hacemos? Hay que entrar a la tarjeta de acceso. Ve a ver si... Espera, ¿oyes eso? ¡Dame, vamos! Después del puente pensábamos que... Me alegra decepcionarte. Me he atrincherado en el núcleo informático. Los oigo. Creo que no saben que estoy aquí. Isaac, he localizado tu DRI. Estás en ingeniería, ¿no? Me concederé privilegios de administrador. Quizá pueda ayudarte.
Confirmada. Secuencia de repostaje activada. Suficiente combustible para activar el motor principal. Vale, tengo una lectura del combustible. Solo queda un cuarto. Debería bastar. Tengo que poner la centrifugadora en marcha antes de reiniciar. Si han cargado los tubos de combustible. Date prisa, Isaac. Nos acercamos demasiado a Aegis 7.
Thank you.
Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. Autorización confirmada.
desinfección activada. Gracias por la espera. Entrando en gravedad cero. Atención, centrifugadora desactivada. Cubre los módulos generadores manualmente.
equilibrio con la carga tectónica. La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores. La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras. La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras. La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras. La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras.
centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras. La centrifugadora vuelve a estar conectada. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Cuando quieras. Isaac, he desbloqueado el almacén de combustible. Desde allí accederás a la cámara del motor.
Oye, Hammond, tengo acceso a los archivos protegidos. La CEC no vino solo por unos derechos de explotación. ¿Qué quieres decir? El brote se desató en la colonia después de que los mineros desenterraran un artefacto. Algo alienígena. Eso es imposible. Pero explicaría por qué el acceso a EG-7 está prohibido, ¿no? Órdenes del gobierno de la Tierra. Cuando los mineros encontraron el artefacto, empezaron a surgir casos de alucinaciones, paranoia, suicidio. A pesar de ello, el Ishimura subió la llamada efigie a bordo, como si ese fuera su objetivo. Espera. ¿La efigie? Rebobina, ¿dónde está la efigie? A bordo. Embalada y lista para su entrega. Nadie contesta al enlace DRI. Creo que mi equipo ha muerto. He encontrado el módulo cinético con el que destrozaron la centrifugadora. Está frito. ¿Quién sabotearía el Ishimura en un momento así? Informaré al puente. Si queda alguien. Después iré a buscar a Elizabeth. Y nos iremos de esta nave de mierda.
registro de ingeniería. Mi último registro. Informa Temple. Nadie contesta al enlace TRI. Creo que mi equipo ha muerto. He encontrado el módulo cinético con el que destrozaron la centrifugadora. Está frito. ¿Quién sabotearía el Ishimura en un momento así? Informaré al puente. Si queda alguien. Después iré a buscar a Elizabeth. Y nos iremos de esta nave de mierda. Confirmada.